Hi everyone, and welcome to Mastering Spanish. In this video, we will learn about one day in Melissa's life. It is perfect for beginners. The video will be divided into four sections. First, you will listen to the story at a slow speed. Then, I will explain some interesting vocabulary and cognates to you. After that, you will listen to the story at a normal speed. And finally, you can assess how much you understood with a short multiple choice quiz. If you're ready, let's start. First, listen carefully at slow speed to a day in Melissa's life. Hola, mi nombre es Melissa. Soy una estudiante. y vivo en México. Yo madrugo entre semana, así que me levanto a las cinco y media de la madrugada. Después de levantarme, hago un poco de yoga y meditación. Hacer yoga y meditación me ayudan a empezar el día con una mente más calmada y clara. Luego voy al baño, me lavo los dientes y me ducho. Después de ducharme, me visto y bajo a la cocina. Todas las mañanas Veo a mi mamá en la cocina preparando el desayuno, así que aprovecho para darle un abrazo y un beso de buenos días. Mi mamá es de Colombia y por eso prepara a menudo arepas con queso y huevo. Y de bebida, Siempre hay un delicioso chocolate. Este es mi desayuno favorito. Mientras mi mamá cocina, yo pongo la mesa y después nos sentamos mi papá, mi mamá y yo en el comedor a desayunar. A las 7 de la mañana me pongo mis zapatos y salgo para la universidad. Generalmente yo tomo un camión para llegar a la universidad. Los camiones siempre están muy llenos por la mañana. Yo soy estudiante de primer año y estudio arquitectura, así que tomo clases de matemáticas, física, historia de la arquitectura y diseño interior. Mi clase favorita es historia de la arquitectura porque conozco y aprendo sobre la arquitectura de otras culturas y de otras épocas y puedo ver la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia. Durante la hora del almuerzo voy a la cafetería de la universidad y almuerzo con mis amigos. Siempre hablamos mucho de nuestras clases y nuestras vidas, e incluso a veces compartimos nuestra comida. En la tarde generalmente tengo más clases y después de terminar las clases, Regreso a casa. Cuando llego a casa, si tengo tareas, voy a mi dormitorio a hacerlas, porque me gusta terminar todas las cosas que tengo pendientes antes de la cena. La cena es a las siete y media de la noche y mi mamá siempre nos sorprende con un postre. Mi postre favorito es el pastel de zanahoria que mi mamá hornea. Después de la cena me relajo y juego videojuegos o veo el programa de televisión que mis padres ven o leo un libro. Generalmente me acuesto temprano, a eso de las nueve de la noche, porque como tú ya sabes, yo madrugo. Así que me pongo mi pijama rosada y apago la luz. Sin embargo, los viernes y sábados en la noche me quedo despierta hasta más tarde y veo una película o hablo con mis amigos por teléfono. Now, let's explore some interesting vocabulary, expressions, and cognates that can help you to better understand the story. On the other hand, cognates are words that are similar in Spanish and English, which can make it easier for you to remember them. Yo madrugo comes from the verb madrugar. Which means to get up early. In the story, Melissa says, Yo madrugo entre semana. I get up early during the weekday. Madrugada. As you can imagine, the word madrugada is related to the verb that we learned at the beginning. The verb madrugar. Madrugada means dawn and it usually refers to times between 1 to 6 a.m. For example, la fiesta terminó en la madrugada. The party ended at dawn. Un poco means a little bit or a bit. For example, Tengo un poco de hambre. I am a little bit hungry. Aprovecho. It has different meanings depending on the context. In this context, it means to take this chance or this opportunity to do something. For example, aproveché que tenía la tarde libre para descansar. I took the opportunity of having an afternoon off to rest. Arepas. They are a typical food from several countries in South America, such as Colombia and Venezuela. It is made of ground corn. Below is a picture of the arepa. Mientras means while. In the story, Melissa says, Mientras mi mamá cocina, yo pongo la mesa. While my mom cooks, I set up the table. Camion. It has different meanings depending on the country. In this context, camion means bus. Though in other countries, it means truck. In the story, Melissa says, Yo tomo un camión para llegar a la universidad. I take a bus to get to the university. A lo largo means throughout. In the story Melissa says, puedo ver la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia. I can see the evolution of architecture throughout history. Incluso means even. In the story, Melissa says, "Siempre hablamos mucho de nuestras clases y nuestras vidas. E incluso a veces compartimos nuestra comida." We always talk a lot about our classes and our lives. And sometimes we even share our food. Regreso. Is a conjugation for the verb regresar in the yo form, which means to return. In the story, Melisa says, "Después de terminar las clases, regreso a casa." After finishing classes, I return home. C without an accent mark on the i means if. In the story, Melisa says. Si tengo tareas, voy a mi dormitorio a hacerlas. If I have homework, I go to my room to do them. A eso de las means around. And it is used only to talk about the time. In the story, Melissa says Generalmente me acuesto temprano. A eso de las nueve de la noche. I usually go to bed early, around 9 p.m. Hasta means until. In the story, Melissa says, Me quedo despierta hasta más tarde. I stay up until later. Now, let's look at the cognates, words that are similar in English and Spanish. Can you guess what the following words mean? Estudiante, yoga, meditación, favorito, universidad, arquitectura, matemáticas, física, historia, clase, culturas, evolución, cafetería. You probably guessed all of them. Let's see their meanings. Estudiante means student. Yoga means yoga. Meditación means meditation. Favorito means favorite. Universidad means university. Arquitectura means architecture. Matemáticas means mathematics. Física means physics. Historia means history. Clase means class. Culturas means cultures. Evolución means evolution. Cafetería means cafeteria. Now, let's listen again to the story at a normal speed. Hola, mi nombre es Melissa y soy una estudiante y vivo en México. Yo madrugo entre semana, así que me levanto a las cinco y media de la madrugada. Después de levantarme, hago un poco de yoga y meditación. Hacer yoga y meditación me ayudan a empezar el día con una mente más calmada y clara. Luego voy al baño, me lavo los dientes y me ducho. Después de ducharme, me visto y bajo a la cocina. Todas las mañanas veo a mi mamá en la cocina preparando el desayuno. Así que aprovecho para darle un abrazo y un beso de buenos días. Mi mamá es de Colombia y por eso prepara a menudo arepas con queso y huevo. Y de bebida siempre hay un delicioso chocolate. Este es mi desayuno favorito. Mientras mi mamá cocina, yo pongo la mesa y después nos sentamos mi papá mi mamá y yo en el comedor a desayunar. A las 7 de la mañana me pongo mis zapatos y salgo para la universidad. Generalmente yo tomo un camión para llegar a la universidad. Los camiones siempre están muy llenos por la mañana. Yo soy estudiante de primer año y estudio arquitectura. Así que tomo clases de matemáticas, física, historia de la arquitectura y diseño interior. Mi clase favorita es historia de la arquitectura porque conozco y aprendo sobre la arquitectura de otras culturas y de otras épocas. Y puedo ver la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia. Durante la hora del almuerzo voy a la cafetería de la universidad y almuerzo con mis amigos. Siempre hablamos mucho de nuestras clases y nuestras vidas, e incluso a veces compartimos nuestra comida. En la tarde generalmente tengo más clases y después de terminar las clases regreso a casa. Cuando llego a casa, si tengo tareas, voy a mi dormitorio a hacerlas porque me gusta terminar todas las cosas que tengo pendientes antes de la cena. La cena es a las siete y media de la noche y mi mamá siempre nos sorprende con un postre. Mi postre favorito es el pastel de zanahoria que mi mamá hornea. Después de la cena me relajo y juego videojuegos o veo el programa de televisión que mis padres ven o leo un libro. Generalmente me acuesto temprano, a eso de las nueve de la noche, porque como tú ya sabes, yo madrugo, así que me pongo mi pijama rosada y apago la luz. Sin embargo, los viernes y sábados en la noche me quedo despierta hasta más tarde y veo una película o hablo con mis amigos por teléfono. Now, let's answer the following questions. When you hear the sound, means the time's up. Number one. ¿Dónde vive Melissa? A. En México. B. En Venezuela, Sí. en Guatemala, D, en Panamá. The answer is A, en México. Number 2. ¿A qué hora se levanta Melissa? A a las seis de la mañana. B. A las cuatro y media de la madrugada. C. A las cinco y media de la madrugada. D. A las ocho de la mañana. The answer is C a las cinco y media de la madrugada. Número 3 ¿Cómo va Melissa a la universidad? A. En bicicleta. B. En coche. C. A pie. D. En camión. The answer is D. En camión. Number four. ¿Qué estudia Melissa? A. Ingeniería. B. Medicina. C. Arquitectura. D. Odontología. The answer is C, arquitectura. Number five. ¿Cuál es el postre favorito de Melissa? A, pastel de zanahoria. B, pastel de chocolate. C, pastel de vainilla. D, pastel de limón. The answer is A. Pastel de zanahoria. I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things today and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel. So that you can receive notifications when a new lesson comes out. See you in the next lesson!